Hoy voy a hacer un pequeño tutorial de si tienes casa vieja, cómo ir quitando lo poroso, lo que está todo feo, lo quitas y lo vas a enjarrar. Es algo fácil y sencillo. Empezamos regaviándolo aquí. Póneme lentes porque me está entrando tierra en los ojos. Vamos a de mantenimiento aquí. Ahí está, ahí estamos checando que ya estamos tirando toda la basura, toda la rebaba. Siempre que vean así la casa suya, que le da mantenimiento, hay que pegarle, cheque. Ay, ay, ay. No sale mantenimiento. Dieron aquí de mantenimiento. A seguirle rabiando. Ya después que hayan rebabiado todo, lo que se va a caer, se va a caer. Aquí la cosa es que le estoy dando mantenimiento aquí a la pared. Se miraba media podridona, botada. Ahí está, chequen. Ahí se quedando. Le estoy dando mantenimiento aquí, da todo esto. Voy a sacar un iBlock y le voy a dar con ganas. Vamos a limpiar el piso ya. Muchos dirían, oh no, mis ahorros. No, mis ahorros, pero recuerda, si tienes una casa, hay que darle mantenimiento. Nunca digas, no, mis ahorros, porque lo que tú inviertas es por una buena causa. Es un sustento donde tú vivas, nomás hay que darle mantenimiento, porque si no le das mantenimiento, el mugrero se puede caer y se llamaba. Youtuber JQHP. Aquí, chequen. Ahora sí, vamos a enjarrar. Vamos a preparar el uniblock para dar el tutorial de cómo enjarrar esta pared. Ahora que ya barrí, necesito recoger eso con el recogedor y tirarlo ya para posteriormente a enjarrar aquí. Siempre hay que limpiar, porque si no limpian el enjarre, aquí se va a caer aquí el empase y va a quedar bien feo. Ahí va quedando. Ahí está, ya barrí y todo. Siguiente paso, voy a hacer la mezcla para que quede con ganas de puro uniblock. Cuando ocupen uniblock, en otros países es diferente, dice estuco. Aquí se le dice uniblock. Ese es más bueno aquí de la República Mexicana. Ahorita voy a empezar a batirla. Tengan en cuenta tener siempre una palita mezclera. Y esta le dicen llana aquí en México. Es para hacer esto, ahorita van a ver cómo lo voy a hacer. Y para revolver tengan una pala, para revolver lo que es la mezcla.